Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR. Mi nombre es Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo alternativas de financiación a nuestros clientes en mora. ¿A través de qué? De la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera, vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial y de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. IDEAR, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Y los cacaoteros del departamento de Arauca realizarán elecciones para buscar sus representantes ante la Federación Colombiana de Cacaoteros. El 7 de octubre serán las elecciones. El diputado de Arauca, Miguel Parra, y quien también pertenece al gremio de los cacaoteros en el departamento de Arauca, participó en la ciudad de Bogotá en una reunión con el fin de la elección de los comités municipales y departamentales de cada región. Sí, estuvimos reunidos en la Federación en Bogotá con el presidente ejecutivo, el doctor Eduardo Vaquero, donde los tres delegados del Comité de Ética y Garantías Electorales a nivel nacional, del cual hago parte, donde hay un representante del Cesar, un representante de Antioquia, un representante de Boyacá y en el caso mío de Arauca, los cuales fuimos elegidos hace 4 años para este cargo. Estuvimos analizando todas las planchas que se presentaron a nivel nacional en lo que tiene que ver con las elecciones que se llevan a cabo el 7 de octubre. Este 7 de octubre va a haber una elección a nivel nacional donde estarán participando todas las personas que tengan en su momento la cédula cacaotera para elegir comités municipales, comités departamentales, los delegados a nivel nacional. Y también allí se hizo una revisión muy minuciosa de todas las hojas de vida que cumplieran con los requisitos. Hubo algunos problemas en Tumaco, donde algunas listas no fueron avaladas porque tenían algunos problemas y ellas no van a participar de esta elección a nivel nacional. El cacaotero de Arauca invitó para que este 7 de octubre los cacaoteros del departamento elijan sus representantes. Por lo tanto, estoy invitando a través de usted, gracias Carlos, para que todas las personas cacaoteras de Arauca que tengan la cédula se acerquen el 7 de octubre a cada municipio. En el caso en Arauca están en Tame, en la Federación, en Saravena, en la Federación, en Fortul se va a hacer en el Parque y en Arauquita, en la Federación. Entonces allí vamos a elegir nosotros nuestros representantes, tanto a los comités municipales, departamentales y también a nivel nacional. Los cacaoteros presentarán las planchas el 7 de octubre y los cacaoteros tendrán que votar con la cédula cacaotera. El primer requisito es que tiene que ser cacaotero, primordialmente. ¿Cómo lo demuestra? Con la cédula cacaotera. Y de allí tiene que recoger unas firmas que lo avalen a él, o sea, que le den la representación para que él pueda participar, esa lista pueda participar el 7 de octubre, y la lista que tenga más votos, pues es la lista que nos va a representar a los diferentes comités en la parte municipal o en la parte departamental. Este ejercicio se viene haciendo desde hace mucho tiempo en la Federación, cada 4 años, y es tanto que fue tomado como ejemplo por el Ministerio de Agricultura, para que las demás federaciones hagan lo mismo a nivel nacional, como es Fede Arroz, como es la Federación de Cafeteros. Todos deben cumplir con este proceso. El Ministerio de Agricultura busca que cada federación de cacaoteros tenga un representante ante el Ministerio. Entonces allí vamos a tener nosotros representantes en lo que tiene que ver con la estabilización de precios del cacao, donde hay participación de los productores. También nosotros a nivel nacional
vamos a participar dentro de lo que tiene que ver con el Consejo Nacional de Cacaoteros, donde se toman algunas políticas a nivel nacional. Entonces quiere decir que nosotros tenemos una estructura muy bien formada y nosotros estamos regidos dentro de una federación que día tras día está trabajando por el bienestar de todos los cacaotores de Colombia. Y nuevamente en cabeza del doctor Vaquero, y yo sé que este 7 de octubre vamos a participar y posteriormente le diré a usted cómo fueron los resultados, quiénes son nuestros representantes a nivel nacional y a nivel municipal. Desde ya los cacaoteros del departamento de Arauca conforman su plancha con miras de las elecciones el próximo 7 de octubre.